achieved with CryEngine. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Homefront Revolution, un juego que salió en 2016 para PlayStation 4 y Xbox One y PC. Un juego que desde el inicio tuvo bastantes problemas, temas de los FPS y todo eso, pero bueno, es un juego que entre comillas, le voy a decir que es un juego oculto, y lo digo entre comillas porque lo digo con total ignorancia, porque es un juego que tengo entendido que es, entre comillas, es como una secuela de un otro juego que salió en la anterior generación de consola. Estamos hablando de PlayStation 3 y Xbox 360 y PC. La cosa es que yo lo digo con total ignorancia, ya que es un juego que ya tendrá como su saga o trilogía, porque ya desconozco cuántos juegos tendrá en total. La cosa es que es un juego, lo vuelvo a repetir, entre comillas oculto, y lo digo oculto porque es un juego que no causó tanto revuelo y tanto éxito en venta como un otro juego popular que ya debe conocerlo ustedes. Bien, es un juego shooter en primera persona y es un juego que la historia narra sobre que Estados Unidos ya no es potencia mundial como era antes. Y por culpa también principalmente de los norcoreanos, donde ellos se vuelven potencialmente más poderosos en comparación de Estados Unidos a nivel económico y armamento también. Tanto así que los norcoreanos dominó Estados Unidos, ¿verdad? Y justo con estas civiles o estadounidenses patriotas se rebelan contra ellos, ¿verdad? Intentan enfrentarse para ya volver a ser como era Estados Unidos antes. Bien, es un juego futuro apocalíptico, entre comillas, solamente que esto le afecta a Estados Unidos nomás. Como ya sabrán, en la vida real Norcorea, su principal enemigo es Estados Unidos y todo eso. Pero es otro tema. La cuestión es que este juego está en un futuro no tan lejano, realmente está antes de 2030. Y bueno, lo vuelvo a repetir, no sé si esto es una secuela o no, o parte independiente, no lo sé, pero la cosa es que ya en el 2000, creo que en el 2011 había otro juego que nunca lo había jugado, Homefront, y bueno, este juego lo tengo muchísimas ganas, lo compré en digital, en oferta, siempre ha estado en oferta, yo diría, y nada más que decir. Desconozco cómo es este juego, bueno, lo único que sé que es en primera persona, es un juego shooter, que los juegos shooter me gustan mucho, y nada. Vamos a ver qué onda con este juego, y vamos a ver qué es lo que pasa. Así que, vamos a opciones, juegos, subtítulos, sí, por favor. Ayuda a puntería, sí. Imágenes, brillo, área segura, suavizar, nitidez, alto rango, dinámica, interfaz, mostrar todo, controles, invertir, sensibilidad, vamos a dejarlo 50 por ahora, y sonido, todo ok. Ok, gente. Modo de resistencia, jugar y tener misiones cooperativo en línea. Ah, mira, muy bien. Tiene juego cooperativo, lo que recién me estoy enterando, pero yo voy a jugarlo solitario y modo individual, mejor dicho, y nada, vamos a ir a la historia de este juego. Nueva partida. Y muy bien, aparece dificultad. Recluta. Una experiencia un poco más fácil, pero no es un parque de atracción. El modo para que se pensó en juego, cuidado, es todo un desafío. Mayor desafío para una experiencia intensa, no esperes sobrevivir. Es como fácil, normal y difícil. Yo voy a poner la dificultad normal, así que vamos para allá. It started back with the Apex Corporation in the 70s.
and the birth of Silicon River in North Korea. Even back then, their tech was way ahead of what was coming out of America. We bought everything they could sell, from phones to tablets to just about anything. And when they started making weapons, well, we couldn't resist. Our wars in the Middle East had been getting worse and worse, one leading straight to the next. Even after that terrible day in Riyadh, we kept fighting as our country fell apart. And still, we bought Apex to give us an edge. As the dollar tanked, our debt to North Korea spiraled. Unemployment rocketed, and the country was on its knees. The failing government defaulted on the debt, and the North Koreans made their decision. Every piece of technology they'd sold us had a back door. They turned off our military with a single button press. The first KPA troops on U.S. soil were said to be there to rebuild. But after the early aid packages, there was only brutality. They stole our liberty and our freedom. America is under control of the KPA. But she will rise again. You are the revolution. Hello and welcome to KAC. I'm Soobin Kang. Today's top story: preparations begin today for the much-anticipated Patriots' Day Parade. This auspicious calendar event celebrates the contribution of the liaison officers who work tirelessly to bridge the gap between the emergency administration and the ordinary citizens. To ensure the safety of the citizens during the parade, Mayor Simpson has vowed to redouble anti-terrorist efforts and has allocated additional peacekeeper resources to tackle any and all criminal activity in the lead-up to the parade. Mayor Simpson has just released the following statement. We all know only too well the threats we face daily here in Philadelphia. The bombings, the shootings, all orchestrated by Benjamin Walker's national network of terror. Rest assured, we will bring these criminals to justice. Peacekeeper patrols keep our streets safe and secure for all citizens. Thanks to improved threat recognition systems in our drones, potential terrorists can be identified and neutralized swiftly. That fucking guy. He calls us terrorists after what he's done? He wouldn't be so confident if he knew Walker was right here in Philly. Yeah, Walker's really gonna stir things up. How long till he's due? 5 minutes. Hope one of those new drones doesn't scan him. Are we ready? Think so. Fucking hope so. Something, eh, Brady? Only been, what, 3 days with us? And you're gonna meet Walker in person? He's the whole reason I'm here. He's inspired all of us. Brady, can you pass me some gas? Thanks. I guess Walker was a legend in Washington too, huh? I heard a little about what happened there. I'm sorry. I'm glad you're here with us now. Hey guys, there's something weird. The street's deserted. What? Shit, is it us? Fuck, Walker's gonna be here any minute! We don't tell him nothing, Brady. You hear? Hello. Thank you for waiting so patiently. We can get started now. So, you are gonna tell me where I can find Benjamin Walker. You're wasting your time here. The last thing I heard, Walker was down in Memphis. You know I have superpowers.
Fuck your powers, you pathetic little traitor. Oh, sounds like someone needs a demonstration. I'll show you exactly how powerful I am. I take my hand, like this. I point. Barry? And... Do it, you son of a bitch! No! 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 Hey, that's something. So, how about it? You ready to talk now? I'll tell you. I'm getting tired of your bullshit! Start talking! I won't go so easy on you. It's Walker. Wait, wait! Fuck you. I'm Walker. I'm getting out of here. Oh, shit. This is the place. We should be safe here for now, but the Norks will tear the district apart looking for us. We've got to make contact with another resistance cell. Fuck, I picked a bad time to get shot. Remember these? This phone is our ticket to safety, if you can find a network transceiver and hack into it. That'll connect us to the hidden resistance signal and show us the closest safe house. Here, take it. Vale, lo movemos. We're working blind here. You need to find a resistance stash. That should have intel on the district, including transceiver locations. But hurry, Brady, we don't have long. Vale, la voz de la libertad localiza depósito de la resistencia. You're our only chance. Ay, Dios. Eres nuestra única esperanza, eh. ¿Qué desistir esa persona? We have to locate a safe house. Vale, cosas que brillan, eh. You can do this, Brady. Brady, así se llama nuestro protagonista. No habla, eh. Vale, no hay nada aquí. You can do this, Brady. Vale, creo que no hay nada que podríamos tomar, según yo. Vamos. Buena intro, me gustó el comienzo del juego. ¿Cómo te explica un poco más lo de la historia? Acceder al teléfono. Agregar diario. Utiliza aplicaciones diarias de tu teléfono para leer fragmentos de diario y tutoriales. Registro de misión. Mapa. Mensaje. Cámara diario. Esto es el diario. Aplicación de celular.
Tu teléfono celular contiene varias aplicaciones diseñadas para ayudarte en tu papel como combatiente de resistencia. Registra misiones, proporciona información más detallada sobre tu misión. Además de objetivos, otros objetivos actuales y un acceso directo te permite ver la ubicación del objeto de la aplicación del mapa. Puedes navegar por todas las misiones y objetivos completados. La pestaña te permite ver detalles de cualquier punto estratégico, activo y también los completados. Además de los trabajos elegidos, el tablón de trabajo, mapa. Muestra un mapa completo de tu ubicación, actúa con icono de mapa, marca determinada, ubicación clave. En la pantalla de mapa hay disponible una leyenda de todos los iconos. Un icono solo aparece tras completar el objetivo de receta de red. Los puntos de ruta se pueden colocar en mapa de forma manual. Los jugadores pueden viajar de forma rápida desde el mapa de cualquier punto de desplazamiento rápido, previamente desbloqueando el mapa. Mensaje: contiene todos los mensajes leídos y sin leer de tu contacto. Cámara. Permite tomar fotografías, requisito algunas misiones y trabajo. Incluye un son de alta resolución para espiar posibles objetivos y amenazas. Resaltar visualmente la infantería, los drones, los vehículos y las torretas del enemigo. Al resaltar un enemigo, este quedará marcado y hará aparecer un icono en el mundo, lo que te permite seguir su movimiento a través de las paredes. Diario contiene todos los tutoriales, documentos y notas que te encuentras por Filadelfia. Transportador. Es una aplicación que se utiliza para trastear depósito oculto cuando tiene un depósito en alcance. Hace sonar el teléfono si accede a la aplicación de En ese momento aparecerá un sonar que emitirá pitidos. Cuanto más te acerques, más seguidos serán los pitidos. Transportador no tendrá señal hasta que no se haya hackeado el receptor de red de la zona. Mucha información en todo eso. Vale, cámara. Esto para rastrear. Algo coleccionable, cámara que podemos marcar enemigo. Mensajes de aliado, me imagino, el mapa. Registro de misión. La voz de la libertad. Ayuda a Walker contra ataque a la resistencia en Filadelfia. Localiza el depósito de la resistencia. Punto estratégico, trabajo. Las misiones. Vale, son las misiones, me imagino, que tanto principales y secundarias. Ah, y mapa. ¿Cómo es el mapa? Leyenda. Fijar punto roto atrás. Ah, podemos. Ah, oh, mira. Ay, es grande, ¿eh? Igual mapa grande, ¿eh? Vale. Tiene como un modo libre, ¿eh?, el juego. Vamos. Un día más en el paraíso para los dos. Como Estados Unidos se fue para abajo, ¿eh? Sí, muy bien, ¿eh? EPC se llaman ellos, ¿verdad? No sé si fue estúpido lo que hizo ese hombre o no sé, o lo conocía, o lo conoce. Vale, aquí es donde está la estrella, el objetivo principal, pero quiero ver acá. Shift. Can't you tell your LL about the lockdown? Leroy, he won't give two shits. He'll mark me down as late on his little fucking clipboard and make me do a double shift. Fuck it. How do they live with themselves? What would make you wake up and think, I know, I want to be a liaison officer. I want to shit all over my fellow Americans. Is a little bit of power really worth it? And the nice house in Ashgate and their 50 grams of protein. Don't forget that. I hope he chokes on it.
Mira, o sea, no solamente los coreanos están aquí, también los mismos patriotas, bueno, estadounidenses y gringos, se unieron a ellos. Ah, no puedo pasar. Vale. De una otra manera se rindieron, por decirlo así, se unieron a ellos también. De manera desesperada. Ya que están en plena pobreza, aumento de desempleo, crisis económica, todo, ¿verdad? O sea, Estados Unidos está por debajo. Todo lo que sube tiene que caer nomás. Vacío de comida. Puede encontrar gente por toda la ciudad de Filadelfia y puede intercambiarlo por dinero en cualquier vendedor abierto. Vale. Voy. Y eso es la noticia de North Korea, yo creo, ¿no? I've been keeping an eye on this place. Don't seem to be anyone in there. What say we take a look around, see what we can find? You don't mess with places like that. Those are some serious people. Get me? Yeah, but if there's no one there, they'll find you, and they'll break both your arms. Then what are you gonna do? Come on, there's smarter ways to make a buck. No se atreve nomás. La resistencia suele marcar la azul ruta y puntos de acceso ocultos. Vale. O sea, todo lo que pinta azul está, por decirlo así, en otro favor. Vamos a trepar. Con la X. Muy bien. Presta mucha atención al programa Filadelfia. La resistencia marca aplicaciones útiles con símbolos especiales. Vale. Muy bien. Lata vacía. No hay nada. Creo. Agregar diario buque de creación. Se puede crear herramientas de guerrilla sobre la marcha o combinar diferentes objetos. Hay cuatro ingredientes: sendador, propetente, sustancia química y batería. Para crear cada herramienta de guerrilla se necesita dos o cuatro ingredientes. La creación de esta herramienta se realiza en la rueda de equipo con el objeto que se desea crear seleccionado. Los ingredientes para crear herramientas de guerrilla se puede encontrar en el mundo en las tiendas. Vale. ¿Y esto? Cable aislado, perfecto. Vale, abajo a la derecha de la pantalla aparece la cantidad de objetos que tenemos. Tenemos 3 por ahora. 3 de 20. Los depósitos se ubican en el secreto donde la resistencia merece el suministro de emergencia y munición. Toma cuanto necesites. Juguetes para niños. Vale. Añadido a la rueda de equipo, linterna. Rueda de equipo, ¿a qué se refiere? El inventario, me imagino. Añadido a la rueda de equipo. Partida guardada. Vale, se guarda de forma automática. Botiquín. Memoria. Cable aislada. ¿Y esto? Obtener anotación de diario. Los campos de educación. Vecinos, desde la CCC nos gustaría plantear algunas inquietudes acerca de los campos de educación. ¿Por qué piensa que el gobierno ha decidido implantarlo en este momento?
Dice que las ciudades no son seguras y que se han evacuado a los niños que para protegerlos, pero no creemos que sea así. ¿Por qué no se ha fijado una fecha de vuelta? ¿Por qué la comunicación con ellos es tan esporádica? ¿Quieres saber la verdad? No se ha llevado a nuestro hijo para protegerlo, sino que lo ha secuestrado para que nos portemos bien. Le pedimos a todos que sean valientes, que haga ver a la autoridad que esta medida no servirá para nada, comunicando su desacuerdo a la gente de enlace que le corresponda. Si se suma suficiente personas en la campana para pedir el cierre de estos campos, tendrá que escucharlos. La unión hace la fuerza, así que por favor, firme la solicitud y presente una queja directamente para que podamos recuperar nuestros hijos. Muy bien. Ahora me pregunto, a ver, diarios, mensajes. No. Me pregunto dónde se guarda eso. Bueno, encuentra el receptor. ¿Hay que devolverse? Parece ser que sí. Sí, hay que devolverse. Según yo. Oh, mira. Vale, sí. Hay que salir de aquí. Bien. Mira, le pide. So, did you need something? All travel is suspended. Disrespect the KPA, and it's the What's up, buddy? Did you have something to say? See how long you last there. Leave. Vaya. Attention. A security operation. Pero bueno. Ver aquí. La cuenta de mercado te permite vender objetos a cambio de dólares. Botiquín. Tenemos cero. Sustancia química, batería, propiedad de encendedor. Vender objetos. 95. Botiquín. Compremos botiquín. No nos deja. Vale, creo que por ahora no puedo, pero sí venderlo. Presiona para usar cortapeno en la panela de cerca. Muy bien. Perdón. Bien. Aquí hay receptor de EPC. Vale, por acá. No. No. Vale. Ah, vale, hay que subir acá. Muy bien. Hackea receptor de red para ver puntos de interés cercano. Vale. Vamos. Accede al panel y mueve y para encontrar el código de acceso de EPC. Ah, es así. Ah, qué simple. Vale, creo que es lo hackeo, ¿no? Ah. Guardando curso, partida guardada. Vale, hackeo y descubre lugares secretos, por decirlo así. Changes nothing. You hear me? Shit, others Walker. Will rise up.
You can't stop it! Get the fuck off me! Get the fuck off! What was he doing here? Did you see his leg? God. My God. Se lo llevan. Localiza la entrada del túnel de la resistencia. Se lo llevan. Vaya que mal. Los que quieran localizar una entrada al túnel cercano. Vale. This broadcast so much. They made it seem like we could change all this if we just believed enough. Don't think you'd be doing any more of those. Shit about it. Vaya. El muy famoso Walker, eh? Hey. I'll be here if you change your mind. Attention. If Walker had any game, he'd never get caught. So remind me of my. Never mind. Todo el mundo habla. Me distrae. Además, ¿dónde está el inglés? ¿Lo estoy leyendo ahí? Vale. Creo que podemos irnos por acá, creo. Vale, no hay problema. You okay? You look a little spaced out. Por supuesto. Soy nuevo acá. Looking for a good time? No. Stay away from me. Are you interested or not? Hey. Vale. El comienzo es lento, pero me está gustando. Encender la linterna. Vale. Ni nada más por acá. No. Hay que bajar, ¿no es cierto? Porque vamos al túnel. Sí, está por acá. El objeto amarillo, como pala y caja, se puede romper. Hazlo con el cuchillo. Con el cuchillo. Ah, mira, este es el inventario. Linterna, cortapelos. Lo tengo presionado el 1. Y ahí muestra. Vale. Estoy apretando todos los botones. Vale. Es con ER3. Lanza la línea de botella para captar atención del NPC. Arrojar. Ok. Me pregunto si también lo puedo aturdir. Porque los ladrillos sí que deben doler bastante, ¿eh? Vale. Ahí mostrar el botón, recién. Bien. Sigue el túnel. Televisión antigua. Ropa de abrigo. Ni nada más, creo yo. Mira, algo que brilla aquí, justo lo vi. Pero no hay nada. Vamos. Utiliza la entrada de los túneles para moverte entre las zonas de Filadelfia. Muy bien. Y más de uno, obviamente. Vale. Vamos a encender esto como un generador. Muy bien. Avanza por el túnel y localiza el celular de la resistencia. ¿Qué pasó?
Ah, bueno. Se bugueó la música. Hoy. Vale. Vamos. Eso es. Por acá abajo. Qué desastre acá. Vamos, eso es. Que no dejaba avanzar, por eso saltaba. No hay nada, Absolutamente todo despejado acá. Trepar. Where you going, huh? Fucking spy, fucking traitor, trying to sell us out to the Norks for a handful of rice, yeah? Let's teach him a lesson. I'll go first. Easy, Bakes. Dana said we caught anyone, we gotta tell her first. You don't want to piss her off, do you? Well, I just hope she leaves a piece for me. I wouldn't count on it. I don't think I'll be seeing you again. Heavy fuck, huh? Be a bit lighter once Dana's finished with him. Yeah. Down there. I'm Dana. And you are Mr. Spy. You and I, we're gonna play a game. You're gonna tell me what the Norks know about us, and I'm gonna hurt you while you do it. This game will be a lot more fun for me than you, I'm afraid. Question is, will it be quick? Or will it be really, really slow? Just scream as loud as you want, okay? No need to suffer in silence. Okay. Nipples first, I think. Hey, Dana. I hear we got company. Who is he? Just another spy. Gonna ask him a few questions. How do you know he's a spy? Well, that's what Baker and Scazzari said. Those two? Dana, they're dumb as shit. Has he got anything on him? Say, pal. Got some ID? What do you got here? Ethan Brady. I knew it. Walker's message said he was coming in with this guy. Well, no one told me. Yeah, well, if I could ever find you when I need you. Yeah. You'd only just joined Harvey's crew, right? I'm sorry about what happened, but you survived. We could use a guy like you. I'm Jack Parrish, by the way. This is Doc Sam Burnett, and, Dana Moore, you met. No hard feelings, I hope. You're a lucky boy. You okay, kid? Looks like some head trauma. Possible concussion. I got some pills you should take. Hey, Doc, you don't need doping up. He needs to keep his focus. Head injuries can be unpredictable. You feeling confused, kid? Disconnected? He's fine, Doc. You know what's real, don't you, Brady? Looks like he's been through a lot. Last thing he needs is more trouble. Can't you fix him up a new ID and let him go? It's not that easy, Doc. You saw the screens. The Norks want this guy bad. Besides, we need people like him. He ain't afraid to take a chance. And he's seen too much already. Yeah. So, what do you say, Brady? You gonna stick with us, huh? It ain't gonna be glamorous. And you're probably gonna die. Ah, speeches like that. I'm amazed we haven't won the war already. Yeah, well, that's why we need Walker. Our words ain't my specialty. So,
Any objections to Brady joining us? Yeah. No? Sweet. Well, if no one's gonna listen to me, I'll be getting back to my work. Good luck, kid. So long, Doc. All right. As soon as we get word where they're holding Walker, we gotta find a way to bust them out. Everything depends on him. But first things first, we're gonna get you trained up and show you how we do things around here. I'm heading out. Got that transceiver to take care of. See ya. Walker. Well, it's good you came along. Vale, muy bien. ¿Qué le parece que deja esto acá? 40 minutos. Y se me alargó un poco más de la cuenta. Yo en la primera parte suelo no grabar tanto, pero bueno, eso lo de menos. Eso se lo digo entre paréntesis, de que la primera parte quiero grabar su media hora, un poquito más, pero no que sobrepase los 40, pero no pasa nada. Está bien así, me está gustando. El inicio es lento, pero es comprensible porque fuimos atrapados por EPC o como se llame. Igual que le recató a Brady, a nuestro protagonista, hackeó el lugar para encontrar una salida, pero lamentablemente a Walker lo atraparon antes. Así que bueno, me imagino que ya para el siguiente, o sea, ahora mismo lo encontramos con la resistencia, con la revolución, ¿verdad? Que ellos se enfrentan de forma directa contra los EPC, ¿verdad? Y bueno, ahí tengo que seguir al tipo y ver dónde me lleva. Así que eso lo veremos en el siguiente video. Esperemos que les guste el video. Si hacéis like, comenta, suscríbete a la campanita. Y lo veremos en el siguiente video. Chao.